¿Qué tal? Soy Raúl Cabrera Guzmán, el encargado de la Unidad de Atención a Estudiantes Indígenas. El día de hoy me encuentro con Yonisclama Carcova, especialista en la lengua de señas mexicanas. Yonisclama, ¿nos puedes contar cómo ha sido esta conferencia, cómo se llevó a cabo? Yonisclama, y para finalizar, ¿algún mensaje para toda la sociedad oaxaqueña sobre este importante tema? Yonisclama, pues agradecemos este mensaje y sobre todo invitamos a toda la comunidad universitaria a que acerquen a la unidad de atención a estudiantes indígenas. El día de hoy me encuentro con Alejandra, estudiante de la Facultad de Derecho de noveno semestre. Alejandra, ¿nos puedes compartir qué te pareció esta conferencia con Yonisclama Carcova? Me pareció muy excelente, ya que estamos en el curso de lenguaje de señas mexicanas y como ya lo vamos a concluir, el que él haya venido nos parece una forma de desarrollar y darnos más el interés por este tipo de lenguaje de señas. ¿Qué le podrías decir a todos aquellos jóvenes que en algún momento tienen la intención o que quieren aprender este tipo de lengua de señas mexicana? Pues que acudan aquí a la unidad académica con ustedes, porque realmente a mí desde que sacó la convocatoria me llamó mucho la atención, porque es una forma de comunicarnos al fin y al cabo. A veces intentamos hablar otros idiomas para comunicarnos con otros, con extranjeros, cuando a veces dentro de México no podemos comunicarnos entre nosotros. Pero la verdad es algo muy interesante, fue muy buena porque vino a despejar todas nuestras dudas sobre lo que es el lenguaje de señas y vino a aclararnos la importancia que tiene dentro de lo que es el lenguaje, no solamente el español, sino que es un lenguaje corporal inclusivo para lo que es todos nosotros. Irving, ¿nos puedes platicar en qué te beneficia profesionalmente tener este curso básico de lengua de señas mexicana? Bueno, pues la verdad, como estudiante de administración es poco probable no encontrar una persona que sorda para interactuar, pero pues uno nunca sabe, ¿no?, cuándo se puede encontrar en estas situaciones. Entonces es algo muy bueno. Igualmente en la vida familiar, en la vida personal, uno nunca sabe cuándo pueden pasar ciertas cosas. ¿Algún mensaje para la sociedad oaxaqueña que está viendo esta cápsula? Bueno, primeramente que se interesen, ¿no?, en lo que es el lenguaje de señas, porque es muy importante, sobre todo para la inclusión de lo que vienen siendo nuestros amigos, familiares, compañeros, ciudadanos. Y si quieren aprender, pues aquí está la unidad académica, es cosa de venir a pedir informes.